Pues va a ser un partido no fácil, obviamente. Digo, ya los antecedentes que han habido, pues quedan ahí. Nosotros estamos pensando en el de ahora. Y bueno, pues va a tener su grado de complejidad. Obviamente León tiene jugadores de cuidado. Sabemos todos cómo juega, sabemos más o menos su estilo. Y bueno, nosotros también cumpliendo el nuestro y mejorando muchas cosas, pues, tratando de dar un buen partido. Son rivales que gustan mucho. Desde luego un equipo que viene muy embalado, que es el campeón. Que viene a hacer las cosas muy bien. Y pues bueno, para mí, pues sin duda son rivales que gustan, son rivales que agradan, porque pues bueno, a fin de cuentas este tipo de partidos es lo que te pone arriba, lo que te deja abajo. Entonces uno como portero y sobre todo la defensa tenemos que estar muy bien preparados para esperar a un gran León. Sabemos que es un equipo que está muy bien embalado hacia adelante, tiene hombres muy importantes. Entonces pues bueno, estamos esperando al mejor León y tenemos que prepararnos para que nos salgan con todo y acá atrás estar muy bien listos. Nah, mira, Miguel es un gran jugador. Sabemos que hay rachas en el fútbol, que hay momentos en los que se te dan las cosas, hay otros en los que no, cosas externas. Sabemos que esto no es una ciencia probada. El fútbol a veces da, a veces no. Y pues bueno, que nos da mucho gusto por Miguel que esté haciendo las cosas muy bien. Y pues bueno, espero que nos vaya muy bien y sobre todo que no me meta gol, ¿no? Oye.